El próximo 22 de enero, la capital de nuestro país será el municipio de San Juan Nonualco, ubicado en el departamento de La Paz, en la zona central de El Salvador. Esto será posible luego que la Asamblea Legislativa, con los votos a favor de 79 diputados, aprobara declarar a dicho municipio capital por un día. Esto con el objetivo de conmemorar la beatificación de una de las personas más queridas y apreciadas en San Juan Nonualco. Uno de esos personajes fue Fray Cosme Pesoto Samuner, fraile franciscano que llegó a sembrar su santidad en la población sanjuanense, recordado por sus obras de santidad y de ayuda al necesitado. Señalar el 22 de enero a San Juan Nonualco como capital por un día es un hecho reivindicativo y es un hecho de poner a San Juan Nonualco en el centro de la atención. Es la primera vez que este municipio tiene a un beato y me llena muchísimo de emoción y me alegra saber que este beato es el Padre Cosme. Pero, ¿quién fue Fray Cosme Pesoto? Nacido el 28 de enero de 1923 en Italia, Cosme Pesoto Samuner vivió a temprana edad su llamado al servicio de Dios. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1948 y 2 años después desembarcó en El Salvador, donde le fue asignada en 1953 la parroquia de San Juan Nonualco, donde se encargó de liderar la ardua labor de construir el templo. 24 años duró dicha obra, culminada con el esfuerzo y ayuda de personas altruistas nacionales y extranjeras. Fray Cosme murió el 14 de junio de 1980, abatido balazos por desconocidos, mientras oraba antes de oficiar la misa. Esa presencia del Padre Cosme aquí animó, formó, creó conciencia, aunque tal vez quizás no lo logramos entender del todo a él. No lo entendíamos muchas veces quizá por su lenguaje como extranjero, pero el evangelio que él predicó, ese no tiene idioma. Cosme Pesoto, este siervo fiel que ha pasado por esta tierra comunicando el evangelio, haciendo la vida concretamente en el amor por los pobres, siendo fiel a su vocación. Acérquese a San Juan Nonualco y ahí pueda experimentar esta obra de amor que nos ha legado el siervo de Dios, Fray Cosme Pesoto. La beatificación de Fray Cosme, junto a la del padre Rutilio Grande, Nelson Rutilio Lemus y Manuel Solórzano, tendrá lugar el mismo 22 de enero en la Plaza Divino Salvador del Mundo a las 5 de la tarde. Walter Ulloa, TCS Noticias.